Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Y hoy les traigo The Longest Journey. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Vale, pues estábamos intentando averiguar la forma de entrar en la comisaría, si mal no recuerdo. Esto no lo vi antes. Y estábamos revisando el entorno. Estábamos mirando a ver qué hay por aquí. El cartelito del dinosaurio. No sé qué más hay por aquí. Y aquí hay otra. Pone Tris Verlaine MCW. Y el número de identificación de la calle es 3018. 3018. Y en esta que pone... ¿Por qué da toda la vuelta para ver una señal que está justo enfrente? Pone Calavera Crossing, MCW. Y el número de identificación de la calle es 0092. Vale, tengo dos calles. Vale, aquí me dijo que no teníamos número de identificación, o que tenía uno y que no sabríamos qué otro número poner. Y ahora creo que nos han dado dos, el 30 no sé cuántos y el 0092. Chiquilla, corre. Ay, te pesan las setas. No sé si podemos tocar el panel. Tal vez podría levantar el bloqueo si intento introducir el código de identificación de la calle que cruza. Ah, mira, no tengo que hacer nada. Vale, se supone que hemos hecho algo concreto. Ah, el semáforo se ha puesto en verde. ¡Corre, corre, métete en la papelera! ¿Veis que ahora la calle ha dejado de estar cortada? ¡Chiquilla, corre! ¡Ay, qué lenta! Pues no pasa nada. Creo que se me ha bloqueado. ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo? ¿En serio? ¿Se me ha bloqueado el juego aquí? Ah, espera. ¡Hala! ¡Ah! ¡Aparta tus asquerosas pezuñas! Ese era el otro que se movía. Eso ha sido asqueroso. Lo que hay que llegar a hacer para salvar el mundo. Ese olor, esas porquerías pegajosas, esa rata terca. Asqueroso, verdaderamente asqueroso. Sin mencionar el hecho de que apesto. No creo que este olor vaya a desaparecer en la vida. Pasaré el resto de mi vida oliendo a cabeza de pescado y restos de pizza. Bueno, no te quejes que al menos no eran restos clínicos. Vale, hemos entrado en la comisaría. Vamos a mirar por nuestros alrededores. Aquí veo gente. ¿Tubok? ¿Qué? ¿Tubok? Es fácil detectar a un ladrón. Basta con fijarse en su mirada y en su comportamiento grosero. Claro, por eso son ladrones, porque son groseros. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, tío! ¿Qué haces? Buscando petróleo. ¡Ah! Sí, míralo bien. ¿En serio? Dios. ¡Qué asco de tío! ¡Me voy! Vamos a ver, aquí veo una... caja de herramientas. Es una caja de herramientas. Aquí hay una hoja de papel. Vale. Puertas. No se abren manualmente. ¿Cómo que no se abren manualmente? Está totalmente cerrado. Vale. No puedo abrirlo. Vale, vale. Y aquí ha dicho... que había no sé qué. Coño. Es una especie de solicitud o de orden de trabajo. Ya, pero ¿qué es?
Solicitud 09042 del Sindicato Obrero Bocamba Mercer. Suspensión técnica temporal de los beneficios de los miembros sindicados. Es una copia de una antigua solicitud de trabajo. Vale, no sé. Seguiremos mirando a ver qué dice esta mujer, o lo que sea eso. Disculpe. Sí, sí, ¿qué quiere? Sí, sí. Pues sigo sin saber si es mujer o hombre, ¿eh? ¿Dónde están los archivos? ¿Dónde están los archivos? ¿Los archivos? Usted no es agente de la ley, ¿verdad? No mucho. Bueno, vamos a decir que sí. Sí, lo soy. Si es policía, ¿dónde demonios está su uniforme? ¿Y su placa? ¿Y su pistola de disrupción modelo estándar? En casa. Está todo en casa. Entonces, le sugiero que vaya a casa a buscar su identificación, su uniforme y su arma. ¿Capichi? Ahora fuera. Y deje que los mayores hagamos el trabajo de mayores. ¿Entendido? Joder. Bueno, respecto a los archivos. ¿Respecto a los archivos? Usted no es un agente de la ley, ¿verdad? Vamos a decir el de abajo, me parece más obvio. Estoy estudiando en la academia y necesito acceder a los archivos. Es un trabajo de investigación. Así que está en el cursillo. Seguro que sí. Entonces, ¿qué demonios está haciendo aquí? Debería estar en la academia haciendo flexiones y aprendiendo a comportarse como un auténtico cabrón. ¡Hala! Vamos a insistir, a ver si sirve. Respecto a los archivos, usted no es un agente de la ley, ¿verdad? ¿Y qué, si no lo soy? Pues que entonces no puede pasar a la parte de atrás. ¡Capichi! Solo para policías. Además, no funcionan la mitad de las puertas de este edificio, incluyendo esa de ahí. Nadie sale y nadie entra. ¡Qué bien! Y así es como van a seguir hasta que esos tíos del servicio que tanto cobran y tampoco trabajan decidan ponerse a hacer algo útil. Gracias, de todos modos. Vale, pues, por lo visto, hasta que esto... ¿Qué tíos, por cierto? Es que no he visto tío ninguno. ¿Qué son? ¡Sigue buscando petróleo! Aquí nada más que ladrones. Hay una pantalla. Corre, hija, corre. Mira, aquí hay más gente. Este teléfono. 099-12090. Vale. Yo quiero hablar con esta gente. Hasta que estos no se pongan a trabajar, no puedo yo hacer nada, creo. ¡Yuhu! ¡Hola! No sé, das un ángel caído del cielo para devarme. No se molesten a hablar con el viejo Georgie. Desde que se tomó la sobredosis de toritos, no está bien de la cabeza, ¿sabe? Ah, bien. Ni siquiera le dejo que vuelva a coger el martillo. Pero trabaja. Bueno, pues hablo contigo. Hola. ¿Qué es lo que quiere? Estamos en el descanso del almuerzo. ¿Y el almuerzo? ¿Por qué no están trabajando? Estamos en el descanso del almuerzo, que es legal según nuestro contrato. Entiendo, pero no están comiendo. Hemos acabado de comer, pero aún seguimos en nuestra hora de descanso. Es la cláusula 16 del contrato. Cito textualmente. Una mala digestión podría resultar perjudicial para posteriores actividades laborales. Fin de la cita. Lo cual significa... Que se lo estoy inventando. Pues que estamos dejando reposar el asado. Vale, se supone que tienen que arreglar las puertas. ¿No se supone que tienen que arreglar las puertas? Eso es. ¿Pero están aquí sentados? Eso es. Y no tienen ninguna intención de volver al trabajo, por ahora. Eso es. Y no le importa nada. Eso es. Y yo podría decir cualquier cosa, lo que fuera. Eso es. Y usted seguiría respondiendo. Eso es. Bueno, pues nada.
Ahí queda la productividad. Madre mía. Vamos a insistir, ¿vale? Sería muy amable de su parte que arreglaran las puertas. Y sería muy amable por su parte que se fuera y nos dejara en paz. ¿Y si le doy la coña hasta que por huevos la tenga que arreglar? ¿Hay algo que pueda hacer yo y que les anime a volver al trabajo? No. Salvo que haya una emergencia, no es muy probable que vayamos a movernos de aquí en un futuro próximo. ¿Qué se entiende por una emergencia? Cualquier acontecimiento acompañado de una orden de trabajo concreta, firmada y por triplicado. ¿Qué clase de orden de trabajo? Ya sabe. No sé. ¿Cuál? A propósito de esa orden de trabajo. Sí, ¿cuál? Ya sabe, la de emergencia. Se refiere a la solicitud de la suspensión táctica temporal de los beneficios laborales de los miembros sindicados. Sí, claro. Bueno, si me entregara dicha solicitud con la firma adecuada, me vería obligado a suspender de forma prematura mi hora de descanso para almorzar. Por supuesto, por motivos tácticos, para que el trabajo planificado se pueda concluir a tiempo. ¿No es genial la burocracia? ¿Buque? Olvídelo. ¿Este tío que es abogado o qué? ¿Uno muy tonto y otro muy listo? ¿A dónde tengo que dirigirme para conseguir la solicitud? ¿Qué solicitud? Ay, por Dios. La solicitud para la suspensión táctica temporal, de los beneficios laborales de los miembros sindicados. ¿Con dos cojones? En cualquier oficina oficial a la que prestemos servicio. O sea, por ejemplo, aquí en comisaría, ¿no? Disculpe, ¿qué tal huelo? ¿Que cómo huele? ¿Intenta ligar conmigo, señorita? No. ¿Qué? No lo sé. Las mujeres no se me suelen acercar, así que solo me aseguro. No me gustaría perdérmelo. Madre mía. Solo le he preguntado qué tal huelo. Sí, ya. Es como pizza mohosa y salmón. Ahumado. Sí, y un ligero toque de ron. Dios. He tenido un pequeño accidente con una botella dentro de un contenedor de basura. A mí también me pasa, a todas horas. No estás sola. De hecho, todos los miércoles por la noche hay reuniones en el centro. Yo no tengo problemas con la bebida. Mira, cielo, si no eres capaz de admitirlo, es que lo tienes. Veamos, ¿quién es la que apesta a ron? Desde luego no soy yo. Al menos hoy no. Bueno, disfrutad del recreo, chicos. Sí, déjalo. ¿Con las horas extras del domingo? Desde luego, monada. Pues nada, no podemos hacer gran cosa. ¿Y si le doy la solicitud de trabajo que tenía? No, esta está caducada, no creo que sirva. A ver. Ay, sí sirve. Esa es la solicitud de la semana pasada. Menuda experiencia más espantosa. Cada noche ruego no tener que volver a sacrificar nuestra hora del almuerzo. Quédesela, ¿vale? Me pone enfermo volver a ver esa solicitud. Pues no ha servido de nada. Solicitud 09042 del Sindicato Obrero Bocamba Mercer. Ah, esto lo vimos antes. Suspensión técnica temporal de los beneficios de los miembros sindicados. Vale. Es una copia de una antigua solicitud de trabajo. Esta es la solicitud de la que hablaba ese tipo tan corpulento. Sí, bueno. A ver. No, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Ah, que aquí no ha salido. Espérate, es que no le he dado a esto. Las puertas están cerradas. Vale. Y no me gustaría tener que volver a entrar por un cubo de basura. Vamos a intentar ver si podemos pedir una solicitud de esas. Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? ¿Podría ser menos borde? Mira, aquí está la solicitud que tenemos nosotros. Necesito el formulario 09042. Suspensión táctica temporal de los beneficios laborales de los miembros sindicados. Joder, qué memoria. Espere.
Usted sigue buscando petróleo. Aquí tiene, señorita. Formulario sindical de solicitud número 09042. Tachán. Vale. Ahora, ¿deberíamos hacer algo? No sé, espérate, a ver. Solicitud 09042 del sindicato obrero Bocamba Mercer. Suspensión táctica temporal de los beneficios de los miembros sindicados. La solicitud está en blanco. Vale, ¿no debería rellenarla? ¿Cómo hago esto? No sé. Pero vamos a intentar entregarles a ellos esta hoja. Sí. Será mejor que primero quiero decir, que primero rellene esta orden de trabajo. Venga, pues rellénala. ¡Arregle esas malditas puertas! Firmado el comisario. Ya está. Vale. Así de fácil. Ahora sí que estamos. ¿Qué es esto? Solo una bonita solicitud denominada suspensión táctica temporal de los beneficios laborales de los miembros sindicados. ¿Qué dice? Mire, señora, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? Nos ha interrumpido la hora del almuerzo. Se trata de un formulario oficial de pedido. No puede ser el... Espere, ¿el 09042? No es un 09042A, ¿verdad? No, es simplemente 09042 nada. Pues como es domingo, esa solicitud no vale nada. Los días festivos necesita el formulario de ampliación A. Adenda para días festivos. Estamos haciendo el triple de horas extras, ¿sabe? ¿Y? Y que nos vamos a quedar aquí a disfrutar de nuestro descanso adicional. Muchas gracias. Ahora váyase. Hala. Bueno, pues vamos a pedir el 040 no sé qué, cuántos A. Mi memoria es patética. Vamos a darle. Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? Sí. ¿Y ahora qué quiere? A ver, quiero el mismo formulario, pero en A. Eso es, este de aquí, ¿veis? Lo siento, pero también necesito el anexo del formulario de la solicitud 09042A. ¿El qué? ¿El 09042A? ¿Por qué no me lo pidió desde el principio? Porque soy una bruja mala que disfruta torturando a la gente. De hecho, he decidido pasar el resto de mi vida pidiendo, solicitando, requiriendo miles y miles de formularios y documentos absurdos e inútiles. ¿Qué le parece? Con dos huevos. Espere. ¿Estás capaz de abrirme la puerta para que te la dejen pavo? Ah, que al final voy a tener que entrar chinchando a esta mujer en lugar de pidiendo solicitudes. De acuerdo. Formulario de solicitud número 09042A. Y más vale que eso sea todo. Vale. Debería rellenarlo, ¿verdad? ¿O qué? Solicitud 09042 del sindicato obrero Bocamba Mercer. Vale. Venimos para acá. No lo ha rellenado. Vale, ahora sí que sí. O eso espero. ¿Por qué sigue molestándonos? Es que no tiene nada mejor que hacer. No. No, definitivamente no. Este es el formulario de la solicitud 09042A. Suspensión táctica temporal de los beneficios laborales de los miembros sindicados con el anexo de días festivos. Mierda, esta sí que es buena. George, levanta el culo de esa silla. Volvemos al trabajo gracias a esta encantadora jovencita. Al trabajar. Si no pueden ni andar, pero vamos a ver qué lleva todo el día sentado.
Bueno, y mientras, ¿qué hago yo? Aquí solo. ¿Qué decía esta pantalla? Este teléfono. 099-12090. ¿Y este? ¿Es el mismo? Es un viejo bitfón. Tecnología del año de la Tana. La videocomunicación está absolutamente acabada y creo que tanto la cámara como la pantalla están estropeadas. Joder. Pero puedo tocarlo, ¿no? ¿Puedo marcar el número de teléfono este que está aquí? ¿En serio? Bueno, tengo dos números. Bueno, lo de arriba no sé lo que es. A ver. Hace que no hablo con mamá, pues... Oh. Desde que me fui de casa. ¿En serio? Debería llamarla. ¿Hola? Hola, ¿mamá? Ey, sale aquí. Soy April, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, cielo? En la ciudad, mamá, ya lo sabes. ¡En comisaría! ¿Cómo no me has llamado? He estado preocupadísima por ti, cielo. ¿Recibiste mi carta? Sí, y no puedo decir que haya entendido por qué. Bueno, ese fue siempre el problema. Nunca comprendiste. No creo que sea justo que hayas sido tan dura con tu padre. Le has hecho mucho daño, lo sabes, ¿verdad? Joder. Y no me refiero solo a cuando le empujaste escaleras abajo. ¡Hostias! ¿Y qué hay de mí? ¿Es que no te diste cuenta de que a mí también me hizo daño? ¿Estabas tan ciega como para no verlo? April, ya sabes que no puedo tomar partido en esto. No, claro que no, tú no. Bueno, ¿qué más da? ¿Cómo está? ¿Papá está bien? Quiero decir, después de la caída. Se rompió el brazo y tuvo que estar un tiempo de baja. Por eso andamos mal de dinero. Y hemos tenido que sacar a Dani de la escuela hasta el próximo semestre. Sabes que yo no tengo la culpa de eso. Si no te hubieras marchado como lo hiciste, probablemente estaría muerta. Joder. Mamá, no podía seguir así. Por favor, no discutamos ahora de eso. Solo quería oír tu voz. Por favor, April, ven a casa. Aún te queremos. Aún. No, gracias. Escucha, tengo que dejarte. Cuídate, ¿vale? Vale, cielo. Te quiero. Yo también, mamá. Adiós. Joder, qué fuerte. April tiró a su padre por las escaleras. Madre mía. O oh, tuvieron una gran bronca o ella es una hija de... Bueno, ya... Ah, bueno, nos quedamos por marcar el otro teléfono, que era el de la cabina que está al lado. No sé para qué llamar. Ah, ¿puedo dejarlo colgado ahí? ¿Qué hago? ¿Lo cojo o qué? Este teléfono. Sí, sí, eso 09. Lo sé. 09. Esa es mi llamada. Ah, vale. Tontería, ¿no? Bueno, ahora quiero entrar. No se abren manualmente. A ver, yo estoy aquí esperando que estos terminen, tía. Pregúntale cuánto van a tardar. Me gusta. Es barato, pero mola. No, tú no. Ellos. Pregúntales cuánto van a tardar. Me alegro de verte de nuevo, George. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡El avión! ¡El avión! ¿Qué dice? No, con este no hablamos. Mejor hablamos con el otro, que parece más listo. Solo lo parece. ¿Os queda mucho para acabar, chicos? Bueno, quién sabe. Verás, cielo, es un asunto un poco complicado. ¿Ya está? ¿Y cómo coño entro yo allí? Ni en broma voy a volver al sótano. Prefiero salir de aquí en camilla y dentro de una bolsa negra con cremallera. Vale, vamos a ver. ¿Con qué contamos? Contamos con esta tía que lo único que hace es atender las solicitudes y los papeles. No me sirve de nada ahora mismo. Ellos que están reparando esto, los presos que pues no se puede hablar con ellos, solamente se sacan mocos.
¿Tengo algo más que hacer? ¿Me servirá esto para algo? Porque por algo lo he cogido. Y un teléfono que puedo usar. ¿A quién llamo? ¡A los cazafantasmas! Claro, comunica. Comunica. Ah, espera. Si yo llamo de aquí para acá, llama. Pero si yo llamo... Ah, bueno, lo que llamo es el número que tiene este teléfono, por eso comunica. Es que no puedo ver la pantalla de este otro. Sin embargo, desde aquí puedo llamar a este y dejarlo colgado. A ver. Sí. Le digo a alguien que conteste. Ella está dentro de la reja, no puede contestar. A ver, esta gente, si pueden contestar. April, rápido, que el teléfono se corta. Me alegro de verte de nuevo, George. Hay hormigas por todas partes, hasta en mi calzoncillo. Joder, está fatal. Con él no funciona. Ah, ya se cortó. Vamos a volver a llamar y ahora lo intentamos con el otro, que es más listo. Que lo mismo cuela. Corre. Y habla. Sí, mira, ¿veis? Oye, te llaman por teléfono. ¿Para mí? ¿Quién es? Creo que es del sindicato. ¡Salga de mi vista, señora! Vale. Y ahora se me queda hasta aquí mirando. Me alegro de verte de nuevo, George. ¿A que lo arregla él? Me encantarían unos huevos verdes con jamón. ¿Y a ti? Huevos verdes con jamón. A usted también le llama. Ah, vale. ¿Para mí? ¿Para mí? Sí, a mí no me llama nadie, salvo mi mamá. ¿Es mi mamá? Sí. Sí, bien podría ser su mamá. ¡Anda! ¡Gracias! Vale, los he hecho trabajar y ahora les hago irse al teléfono. Lo que no sé es por qué. El panel está abierto y... Ay, le he dado sin dejar de... Es una caja de herramientas. Sí. Ah, ahora me deja tocar el panel. El panel está abierto y hay algunos cables sueltos. Vale, coge los cables. Es una apuesta arriesgada, pero tal vez si intento cruzar estos cables... ¡Vuela! Soy un hacha. Ey, pues nos vamos. Adiós, pringaos. ¡No puede volver ahí! ¡Hostias! ¡Es un área restringida! Tengo que distraerla, pero ¿cómo? Mierda, a ver, ¿ahora tengo que distraer también a esta mujer? A ver, por aquí. Veamos, ¿cuál es el impreso más complicado que podría pedir? Buena idea. La etiqueta de esa estantería dice informes de comportamiento indecente o lascivo por parte del personal de Vinco. O BM, número 31366. Vale, pues eso. Búscamelo. Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Ese. Necesito el formulario relativo a comportamientos lascivos e indecentes. Número 31366. Espere. Y ahora nos vamos. A ver si no se da cuenta. Bien. Abre. Y corre que viene, corre. ¡Ya! Lo conseguí. Madre mía, lo que ha costado. Vale, a ver qué hay por aquí. No, para allá no voy. Una máquina de refrescos. ¿Podré tomarme uno? Si va con tarjeta. Bingo, el refresco favorito de todos. Y tras las devastadoras guerras comerciales de 2159, el único refresco mundial. Joder. Pues menudo negocio. Que por cierto, se llama Bingo. Creo que la solicitud que estamos pidiendo antes es sobre
Acoso sexual de los empleados de Bingo. ¡Ojo al dato! Teniendo en cuenta el hecho de que me encuentro dentro de una comisaría, sería prudente pagar primero. Vale, ¿se puede pagar? O... no sé, a ver. ¿Me dejará? Sí. Veamos, cola, limón, lima, lima limón, fresa, frambuesa, cola de frambuesa, cherry cola... más vale lo malo conocido. La Bingo Classic. Es lo de siempre, pero es una apuesta segura. ¡Qué bueno! Me acaba de recordar a una bebida de mi época, la Cherry Coke. Bueno, chicas, chicos, con esta bebida que vamos a sacar ahora, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os guste la aventura, como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!